atención prestada a la formación del capital humano y al proceso inversionista desde el triunfo de la revolución le ha permitido al país disponer en la actualidad de un sistema de investigación-producción en la biotecnología aplicada a diferentes ramas de la sociedad, uno de cuyos resultados más visibles se encuentra en el Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología, inaugurado por Fidel, su máximo impulsor, el 1 de julio de 1986. Con su inauguración comenzó el despegue de los polos científicos. 3 años después, el 25 de julio de 1989, Fidel inauguraba el Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología de Camagüey, con la misión de fabricar productos biotecnológicos para aplicarlos con posterioridad en la rama agropecuaria. Se trata de un gran complejo de investigación y producción que cuenta con equipos de tecnología de punta y personal muy calificado. Este centro tiene un papel integrador en la esfera de la biotecnología cubana, con alta capacidad científico-técnica y asume la responsabilidad de contribuir directamente en el desarrollo económico y social del país. Elabora y comercializa productos que se utilizan en medicina humana y veterinaria. Aplica las más modernas técnicas de la biotecnología en el mejoramiento de los cultivos de plantas y en la sustitución de fertilizantes químicos. Y elabora vacunas y medios de diagnóstico para combatir diversas enfermedades. El impacto social de los productos biotecnológicos cubanos puede encontrarse en vacunas como la de la meningitis B-C y la hepatitis B, tecnologías para el diagnóstico de defectos del tubo neural, VIH, dengue, síndrome de Down, embarazo, cáncer, entre otros. Fármacos dedicados a combatir enfermedades virales, infarto del miocardio y rechazo de trasplante de órganos, por citar algunos. El surgimiento de los polos científicos a inicios de la década de los años 90 fue una idea del comandante en jefe Fidel Castro. El primero de ellos fue creado al oeste de la capital, en febrero de 1991. Comenzaban los años difíciles del periodo especial. El objetivo era impulsar el desarrollo de la biotecnología y las tecnologías de avanzada para resolver problemas de la salud y la alimentación de la población e incrementar las exportaciones cubanas con productos de alta tecnología. Con posterioridad se crearon los polos temáticos industrial y de humanidades, radicados también en la capital del país. En el año 1992 se fundan los dos primeros polos territoriales, uno en Villa Clara y el otro en Santiago de Cuba. Los resultados positivos obtenidos estimularon la creación de los polos territoriales en el resto de las provincias. En la actualidad existen 12 polos científicos productivos territoriales y 3 temáticos. Aquella idea inicial hoy es una realidad palpable. Sus aportes financieros constituyen una vía de ingresos al país, que se revierten en el desarrollo continuo de importantes investigaciones o en la adquisición de recursos y de equipamiento de última tecnología en el campo de la salud. Sus resultados prestigian a la Revolución Cubana, a su pueblo y a su líder histórico Fidel Castro, máximo impulsor de los polos científicos en el país.